Facebook Live. Señores, bienvenidos al Facebook Live de La Una en esta penúltima semana de septiembre. Sean todos bienvenidos. Yo soy Ricky Moreno y como siempre aquí está el buen Antonio Tolini. Pues no como siempre, porque tenía un chorro de no estar en el estudio. No, bueno, viniste vía telefónica en Puebla. A ver, viniste vía telefónica. Entre que no había aquí y que fue telefónica y luego que media hora plaqueta y que estamos de vacaciones y que Ricky no llegó porque está en... ¿En dónde estaba? De Quisquiapa, ¿no? Un chingo. Sí, ahí andaba. Pues oye, ya estamos aquí otra vez. ¿De qué vamos a hablar? No sé, yo traía dos temas. A ver, Peña en la ONU. Hoy se fue Peña en la ONU. Peña en la ONU, ok, ¿nos vale madres? No, bueno, pero no, la elección de Coyoacán. Está interesante. Ah, bueno, pues sí, digo, perdona a nuestra gente. No, me gusta por ciudad, el tema de... De más allá, o sea, no estoy haciendo menos el tema del rebate del tope de gasto. Pero se me hace que sienta un precedente que se anule una elección por la violencia de género. Eso está canijo, ¿no? O sea, pues debate siempre va a haber un sobre. Te puse un emoji de papá. Así como de señor serio que no eres. Señor serio que no sabe. Y ya, pues, ¿qué otra cosa? Los paquetes de Puebla. Que van a bueno, a ver, Puebla también, exacto. Pero, ¿y lo de economía? ¿Qué está interesante? ¿Qué? Oye, ¿cómo estuvo la boda? ¿Bueno o no? Fíjate que sí. ¿Para dónde fuiste? ¿A Ensenada? A Ensenada, Valle Guadalupe. ¿Está chingón? ¿Había sido o no? No. ¿Te gustó? A ver, ¿neta quieren que aparezca así? ¿Saliste en Tijuana o no? Poquito. O sea, no fui a la comida china. Esa es tu pregunta. Ah, no, güey, eso, pero saliste. Es que es padrísimo Tijuana, güey. Fui al Esquivel. Fui al Esquivel a echar unos tragos. Está para chingón. La gente de Tijuana lo va a dedicar muy bien. No, está. A ver, lo más espectacular de todo fue despertar en Ensenada después de la boda. Bueno, a ver, boda en el Valle de Guadalupe. Viñedos, mar, espectacular. Toda sí, la espectacular, noche. No, comiendo como no mames. Pero luego. Ensenada, ir a Puerto Nuevo a comer langosta. Espectacular. Yo voy a decir que nunca antes había comido langosta por lo que comí ahí y cómo lo comí. Entonces en Puerto Nuevo fuimos a comer langosta y luego fuimos a Castillos del Mar a echar un drink viendo el atardecer en la playa de Ensenada. No, de Baja California. ¿Qué pedo, güey? Estoy viendo videos de... Espérate. ¿Ya viste el pulso o no? Te va a gustar, güey. Algo vi que salió Peña, ¿no? No sé, no lo he visto yo tampoco. ¡Ay, güey! Oye, ándale, ya. ¿Y de qué vamos a hablar, Atulio? Bueno, no sé. Pues algo de... ¡Es tu chamba! ¿Qué hizo AMLO? ¡Yo vengo de luchar! ¿Qué hizo AMLO? Ahora, ¿qué está haciendo? Nada. Conquistar los corazones de México. Ya. Bueno, son un chingo y son mal querientes, entonces pues está cabrón. Ya, ¿cómo le fue en su gira? Del agradecimiento. ¿Ya acabó? ¿Podríamos hablar de la malavibrosa forma en que la gente se burlaba de su hijo? Bueno, es que tendríamos que hacer referencia a que también se burlaban de las de Peña. El niño es menor de edad. ¿Las de Peña también eran? No. ¿Cuándo fue la campaña? No. Claro que sí. No. Pau Peña era menor de edad. Pau Peña era menor de edad. No. Acaba de terminar la carrera. Hace 6 años tenía 17. ¡Que no! Y si sí, no importa. ¡Ajá! Por eso te digo. ¡Es un niño! ¡Ella también! A ella se le criticaba por cosas que ella dijo. Ajá. Por cosas que dijo públicamente. Ajá. O sea, se reaccionaba hacia ella por lo que dijo, no porque el niño se pinta el pelo de pero un color. Pero no deja de ser menor de edad, güey. Bueno, ok, los dos están jodidos. Entonces, ¿ahora qué supone que? Ya, pues entonces te hagamos esa referencia, que llevamos 12 años maltratando menores de edad en México. Me encanta. ¿Ves? Yo, mi halfway. ¿Es neta que quiere que salga con el sombrero? Porque según yo me tapa la cara y me veo así como... Ese es el chiste. Spooky. Se cumple en 12 años de... Spooky. No, ¿cuál se cumple? De Ayotzinapa 4 ya va, el 26. Sí, 4 años ya de Ayotzinapa. Vivos pues vamos a hablar de eso. Vivos los queremos. No están vivos, Atolini. Pinche Ricardo, me caga ser esa persona que les diga, no están vivos. De regreso al estudio de Radio Fórmula. Hoy vamos 30 minutos al aire con Ricky Moreno por el 103.3 y en internet. Y con muchos temas. Con... No. Oye, ¿no vas a saludar? Claro que sí, ya vengo preparado. Ah, bueno. La una. Ricky Moreno y Antonio Atolini. ¿Ciencia cierta? No. Pero pocos pueden definir. Se va a caer la banca. Me da mucho miedo la siguiente pregunta, pero... Econochairos.
Buenos Aires. Ya me salió mal. No, era buenas tardes, Ciudad de México. Buenas noches, Buenos Aires. Buenos días, Roma. Muy normal. Grandes capitales del mundo están sintonizando este, su programa favorito de asuntos nacionales e internacionales, llamado Econochairo. Si usted no sabe quién está hablando, es normal. Tenía mucho tiempo de no estar aquí. Mi nombre es Antonio Atolini, como Atole pero con doble T, servidor y amigo, aquí con mi entrevistador favorito, socio, colega, amigo, cómplice, compañero, Ricky Moreno. Antonio Atolini, ¿cómo están? Muy, sean todos bienvenidos al espacio de lunes de la una. ¿No te encanta cómo introduzco? No, no, ¿sabes qué es lo que me encanta, señora? O sea, entro, si usted entro en una, si usted en un nos, personaje de... Oh, si usted nos escucha por la radio y no tiene el no nos hace el favor de acompañarnos por telefórmula, debo decirle que Atolini trae un muy bonito sombrero. Un India... ¡Hijo! Ahí está. Perfecto, señores, es un, así. Un Indiana estilo... Estilo meme de Juan Gabriel. Estilo meme de Juan Gabriel. Ya sabía por qué. Ya debía haberlo sospechado. La producción insistió. Oiga, tengo que agradecer que yo no lo pedí yo, ¿eh? Ah, claro, la producción la confabula en contra sin que Ricky Moreno sea el autor al nivel de esta producción. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas. No, mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Muchos temas. Muchos temas. Porque septiembre, este país. La cuarta transformación no la para nadie. Estamos con olas avasalladoras. Noticias en cada momento, en cada rincón. Cada lugar del país tiene algo nuevo que decir y hoy nos enfrentamos a una novedad. Una novedad con la que despertamos después. ¿Qué tal? Bueno, pero ¿qué tal? Mi estilo narrativo crónico. Una novedad. Una nota de nada. Una nota de nada. Una nota de nada. Un no issue que se convirtió en asunto de discusión pública. Nos enteramos el día viernes 21 de septiembre, tarde ya, cada quien en sus actividades familiares, lúdico-profesionales, simplemente entrando al fin de semana, nos informa el Tribunal Electoral que en Coyoacán... ¡Ay, vamos a empezar con esa! Bueno, está bien, empecemos con esa. Yo quería hablar de... ¡En Coyoacán! Yo quería hablar de Peña en la ONU. Tú siempre quieres hablar de Peña. ¡Es que ya se va! Siempre quieres hablar de Peña. ¡Ya se va! ¡Dale chance al buen hombre! ¡Vamos a hablar 6 años de Andrés Manuel! Ya, estos dos meses no. Más. ¿Cómo no vamos a ver? Es el presidente. ¡Ah! Es el presidente. Tum, 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 tum. Conté un chiste de reelección de Andrés Manuel. Bueno, señores, ya vamos a empezar a las noticias. Resulta que el presidente Peña Nieto ya se encuentra. Yo estoy haciendo un esfuerzo por contar las noticias distintas. Tenemos media hora, Tolini. Por eso. Vamos a. Por eso que tenemos media hora. Mama un poco. O sea. ¿Más? Bueno, un poco más. Un poco más. Dale, a ver, ¿cómo contarías esta noticia si este fuera un espacio serio? Ajá. Un espacio titular en yo donde... todos los días oigo a Ciro. A ver. Yo si todos los días oigo a Ciro. ¿Cómo? Entonces, va. Vamos a ver. Pon tú que te invita a Ciro. Que estás en el programa de Ciro. Ajá. Y se enfermó alguien, tienes que sustituir a alguien. No, y te dan esta nota. Y te dan esta nota. ¿Cómo lo harías? Pero en el estilo de Ciro, güey. Estás en Por la Mañana con Ciro Gómez Leiva, el programa más escuchado de noticias del país. Obviamente por Grupo Fórmula. Obviamente. Eso no está. Está de más decirlo, pero hay que decirlo por Grupo Fórmula. Entonces, te dice Ciro: 10:30 de la mañana, estamos en Por la Mañana. Tenemos una noticia importante. Llega desde nuestro centro de información. ¿Ese es Ciro? Claro. ¿Ese es tu Ciro? Güey, Ciro lo hace increíble. Por eso. Yo estoy haciendo mal. Yo estoy haciendo mal. Yo estoy así como. Hay una nota que nos tiene consternados. Ah, eso. Hay mucho de qué hablar. Y bueno, Peña Nieto, ahí todavía hay presidente. Todavía el presidente hace cosas como jefe de Estado. ¿Cuál es la nota, Ricky Moreno? Pues sí, Ciro, resulta que revisamos la agenda del presidente en su página web y recordamos que, y encontramos que, pues el presidente Peña Nieto se encuentra en Nueva York. Todo esto para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la número 73, si no me estoy equivocando. En esta 73ª reunión, pues tendrá una agenda muy ocupada, primero porque se va a juntar con la nueva comisionada de los derechos humanos, un rostro muy familiar a nosotros, la expresidenta Michelle Bachelet. A ver. Un rostro muy familiar. Ricky, ¿qué tú conoces a la expresidenta?
Costa o de no, dónde. Bueno, Ciro, yo lo digo porque todas las mañanas pues siempre despertamos y Chile es una de las tantas economías, si nos da la... después de Brasil, no, es man. Una de las economías de América Latina que dan más de hablar, ¿de qué hablar? Entonces, pues básicamente correcto, es por eso. Claro. Entonces, bueno, se va a esto es importante porque se va a juntar con Michelle Bachelet, que no, ya no, es la comisionada no de las Ricky, derechos humanos. No, tu opinión no interesa, no, a ver, la nota ya, tenemos poco tiempo, ya entra la guillotina, por favor, dala como es. Bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto viajó este domingo por la tarde a la ciudad de Nueva York, obviamente en el TP-01. En lo que serán los últimos, ya, este es Antonio Tolini, en lo que serán los últimos viajes oficiales de esa aeronave. ¿Fue mi imaginación o pasó en el desfile el TP-01? No, fue tu tremendísima imaginación. O sea, pues, vi los Hércules, sí pasaron, o sea, los bueno, Hércules. Claro, güey, los Hércules sí son los de uso militar y son unos animales. ¿Por qué no pasó así? Derrapando en el aire, güey. Bueno, espérate, Atolini. La agenda oficial señala que durante esta visita de trabajo el presidente de la República, Peña Nieto, se reunirá con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos qué Humanos. Qué buena falta le hace. Es... El alto comisionado acaba de cambiar, es Michelle Bachelet. Exactamente. Y participará en la cumbre One Planet al lado del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Yo nomás es que imagínate esa imagen, Macron y Peña. ¡Qué presidentazos, carajo! Guapos los dos. Una de las últimas postales que seguro vamos a estar extrañando y que vamos a extrañar durante mucho tiempo. Las últimas postales. Y después, exactamente, mañana será parte de la 73ª Asamblea General de la ONU que lleva el tema Haciendo a Naciones Unidas. 73ª. Exacto. Relevantes para todas las personas. Liderazgo global y responsabilidad compartidas para las sociedades pacíficas, igualitarias y sostenibles. Después, se va a juntar con la Secretaria General de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. Y al concluir con la alta comisionada de Derechos Humanos, por la tarde asistirá a un almuerzo que convoca el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pues ya, o sea, es relevante porque ya este es el tour de despedida. La última vez que va... Son las últimas fotos oficiales, estoy seguro que va a tener... Vamos a ver esta semana en la prensa muchísimas fotos de Peña Nieto. Además, con diferentes presidentes. Para quienes estudiamos relaciones internacionales o estamos interesados en los asuntos internacionales, esta es como la semana de los Óscares. Porque, sí, ándale. Sí. Hombre, además no es un día, no es sí. una noche. Son varios días en los que la Asamblea General de Naciones Unidas recibe de viva voz a los presidentes de los países, o sultanes, reyes, príncipes, lo que sea que haya en algún otro lado, y hablan y se dirigen. A ver, estos son los espacios famosos en los que en algún momento Hugo Chávez... George Bush. Pero digamos, de las famosas intervenciones, si usted alguna vez ha escuchado esta famosa frase de aquí... Huele a azufre. Ahí estuvo el diablo. Bueno, Hugo Chávez en la Asamblea General de Naciones Unidas, después de que había hablado George W. Bush, presidente de los Estados Unidos, toma la palabra y hace esta aparición. Incluso, también otro dato, la participación récord en este tipo de... Ah, esa iba a ser mención. A ver, ¿cuál? La de Fidel Castro. ¿Cuatro horas? Fidel Castro habló más o menos 4 horas con 40 minutos. Imagínense 4 horas. Porque estaba dando un mensaje de... Esto era, creo que los 70. Y nadie se atrevía. No, quiero ver quién era el valiente que cortaba Fidel solo Castro. Solo nadie se atrevía. En realidad nadie puede. Nadie puede. O sea, es un espacio abierto para que los representantes de los intereses de una soberanía nacional... Pero bueno, te puedes levantar y irte, güey, por un chesco. Sí, bueno, pero imagínate Fidel Castro. En un discurso famoso en donde habla... Oye, a ver, entonces, ahora Peña Nieto, yo creo que lo va a hacer en español, ¿no? Ah, también es otro asunto. Eso es muy importante. Cada presidente protege su idioma. Claro. Eso es una cosa además del protocolo de, ay, ¿por qué no habla inglés, pinche nada? Fidel Castro habla un inglés perfecto. Perfecto, güey. ¿Ah, sí? Sí. We are not communist, decía en algunos videos. Pero bueno, entendía, sabía de qué. Cada presidente protege su idioma. Entonces, ahí además es la labor de los traductores simultáneos de Naciones Unidas para que 194 representantes de delegaciones tengan en el momento una traducción a todos los idiomas del, si quieres, holandés, suajili, suizo-alemán, español, árabe, chino. Es un esfuerzo titánico por lograr que esto suceda en... Ah, y justo, a ver, sí, ahorita veo que está sacando una noticia, sí. Justo vamos a sacar de eso. Entonces es un esfuerzo titánico en donde se conglomera las distintas agendas, no solo las personas, sino las agendas del mundo. Y hay algo que sale en coyuntura que también vale la pena, o sea, hablando de presidentes salientes y caídos en desgracia. ¡No! Señores, no, y es que de todo esto, a la par de esta reunión de la ONU,
hay diferentes foros y hay muchas actividades que diversos intelectuales, expresidentes, académicos se juntan y dan foros sobre diferentes temas. Y específico queremos tocar un tema sobre la política antidroga, ya que el expresidente Ernesto Zedillo, Ponce de León, ese demócrata que abrió la puerta a la alternancia, ese gran presidente que hizo que volviéramos a tener juguetes importados después de 1994. La del ricochet. No la voy a decir, hijo, pero tú sabes cuál es la mención. Bueno, resulta que el expresidente Ernesto Zedillo criticó la guerra contra el narcotráfico y escúchate esta, Tolini, admitió que durante su sexenio él mismo fue encargado de ejecutar políticas equivocadas en materia de droga. Y todo lo hice, ¿por qué? Porque en este análisis dicen que el prohibicionismo es una mala estrategia en la lucha contra las drogas, sobre todo que afecta muchísimo los derechos humanos. Uno, que es una situación muy crítica en México. Y dos, también la técnica económica, no sé, no nos va a funcionar. Pero bueno. Ernesto Zedillo, desde hace ya un tiempo, digamos, las apariciones públicas que ha tenido, será cosa que hablaremos en el siguiente bloque, porque ya nos están dando indicaciones. Ah, 30 segundos. En efecto, sí, estamos por despedir el primer bloque. Estamos. Hablaremos de Ernesto Zedillo, la droga, la mota, las políticas equivocadas. Hemos seguido políticas equivocadas y nótese que digo hemos, dijo el expresidente Zedillo. Bueno, hemos como Estado. Sí, no, y como presidente. Claro. Como presidente. Ha sido el primer bloque de Conochairo, su programa favorito nacional e internacional. Saludando a todos los amigos que nos escuchan. Oye, en Berna, Suiza. Un saludo a tus amigos los pingüinos, me pidieron un saludo a mis amigos los pingüinos. En 2 años no había hecho esto, pero está bien, Ricky Moreno va y mete este tema. Muy vamos bien a regresar, regresamos. ¡Arroz! La Una en Grupo Fórmula. ¿Qué manera de improvisar la nada, güey? Es que no hay noticias. ¿Qué manera de improvisar la nada? No hay noticias, absolutamente, señor. No se nos despeguen los del Facebook Live. No hay una noticia interesante. Esos días no podemos como hablar de otras cosas. Dice mi mamá que me enderece y me cierre un botón de la camisa. Oye, y aparte, viste, no las traigas tan delgaditas porque se ve raro por los hertz y esas cosas de la televisión. ¿Ves cómo se ve rara? Mira, muévete. ¿Ves cómo hace el efecto...? Bueno, pues ni pedo, güey. La neta es que no hay notas de nada, güey. No, sí hay. ¿Qué hay? Sube la cara, respeta al público. A mi mamá también me hace esos consejos. Yo no quiero ni abrir el chat porque seguro me lo va a decir. No estás diciendo nada. Pues no hay nada interesante, mamá. ¿Qué te digo? Oye, hablemos de los normalistas. ¿De los 43? ¿Seguro que quieres que yo hable de eso? Claro. Yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Es que mira, eso es lo que estoy haciendo. O sea, agarré mis pestañas de noticias porque yo soy una persona muy informada. Entonces dije, a ver, órale, va. ¿Qué hay? Pues, Televisa. No pasa nada. Estados Unidos. Ah, mira, se va a juntar Andrés Manuel con ellos. Ahí está. ¿Y lo? Es nota, güey. ¿Qué? Infórmale a la gente el estado de la nación. No, pues sí tengo noticias. Le puedo decir... El Estado admitió que en 68 se celebraron algunos derechos. Algunos. Tengo aquí las notas, güey. El presidente Enrique Peña Sista las habrá dado. No. Ah, pero. Ya. Disputa a nuestros diputados. Ah, es para tu otro programa. Es para tu otra familia. Es con tu otra familia. Continúa la guerra comercial entre China. Un joven indonesio sobrevivió después de pasar 49 días en una trampa para peces. ¿Qué? Una colisión frontal en Portugal hace la trágica muerte de 6 personas. Sí. Por primera vez en la historia, Japón logró aterrizar 2 robots en un asteroide. Ah, ya había pasado en Armageddon. ¡Ah! Ya había pasado, güey. No, chistes de tu otra familia, yo no los quiero que los traigas aquí. Quédate con ellos. No aguantas nada. No aguantas tú nada. No, vamos a platicar de esto de... Bueno, el clásico regio, güey. No, se armaron los madrazos. Pues a ver, también hay temas que hay que denunciar en este poder de los micrófonos. Bueno, le damos cuenta a lo de Zedillo, hablamos del clásico regio. Y los normalistas. No lo sé, cuando hablo de los normalistas nunca sale... Nunca. Pues es que siempre dices, ah, les quemaron y la ceniza y yo me baño en ellos. O sea, dices pendejada y media, güey. ¿Qué fue más grave para pon, ti? Ajá, pon tú. Ajá. ¿Que quemaron la puerta de Palacio Nacional? ¿Cuál fue una afronta mayor al gobierno? Fuera de pedo. No estamos hablando de... Por supuesto que siempre una pérdida humana es lo más grave y lo vemos. Pero una afronta al gobierno, güey. Me parece que... ¿O qué? No has dicho el otro. O el 26 de septiembre.
pendejo eres, güey? Te lo estoy preguntando en serio. Mami. Afronta al gobierno. No, 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 no. Es que no, ni siquiera es eso. O sea, una es una... La una. En Grupo Fórmula. ¿Se ha puesto a pensar cuánto tiempo utiliza un tenedor desechable hecho de plástico? A lo mucho lo usará una hora, máximo dos. Realmente tiene un uso breve, sin embargo, su proceso de degradación tarda más de 100 años, y así pasa con la mayoría de los productos de plástico. 50% de los productos que consumimos son de un solo uso. Este consumo se convierte en algo peligroso para nuestro medio ambiente, ya que el 10% de todos los desechos generados por el hombre son de plástico, y lo más alarmante es que al menos deben de pasar 100 años para que el plástico se degrade. De colillas, botellas de plástico, popotes y más están llenos los océanos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, los plásticos son la forma más común de desechos marinos que impactan al océano. 100.000 animales marinos mueren a causa del plástico cada año. ¿Estas cifras te provocan escalofríos? Pues es momento de actuar. Hagamos conciencia. Semarnat. La UNA. En Grupo Fórmula. Señora Bonita, ya estamos de regreso en los micrófonos de la UNA. Y bueno, después de esta anuncio, no, pues no use popotes. Me gusta la idea, no use popotes. Cuídese. Le agradezco mucho a mi madre que me ha hecho los comentarios pertinentes para que me enderece, me abroche un botón, levante la cara y vea al público diciéndole, en efecto, sí, cuidado con las tortugas y cuidado con los delfines, los popotes matan. Oiga, bueno, ¿cómo? Esta es una inserción que me han obligado a decir. Pues no, no es inserción. O sea, tú estás, o sea, ¿no lo dirías por ti mismo que no cuides a las tortugas? No. Neta, sí te lo... Lo de los popotes me parece así una exageración. Bueno, hippie come flor. Es una pequeña ayuda, es una contribución. Claro, pero es yo todo lo que pueda hacer para mantener el medio ambiente sano. Estás a favor. Así es. Apoyaremos a Josefa Ortiz Blanco, la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Es la de los aluches? Así es la de los aluches. Sí, es ella. Pero no importa, tiene trayectoria y muchos intereses. Oye, espérate, pero a ver, antes de seguir, nos quedamos antes que desde el corte platicando sobre esta conferencia y donde el expresidente Ernesto Zedillo fue quien dijo este comentario sobre que hemos tomado el camino incorrecto en el prohibicionismo de las drogas, ya que debe ser el Estado quien tenga el absoluto control, no solamente del manejo, sino también de la comercialización y que pasen por un sistema que sea parte del Estado. No, la verdad es que a mí me parece muy, muy interesante esta declaración, justamente porque en este proceso de la Cuarta Transformación se ha hablado de esta amnistía, este perdón, este olvido, que algunos han exagerado a pensar que únicamente es para los secuestradores, etcétera, y pocos se ponen a reflexionar. En realidad no es para no secuestradores. No es, eso es lo que digo. Se hace la crítica que es para eso y nadie se pone a pensar sobre estos jóvenes que por necesidad y por falta de oportunidades y hasta por la misma obligación son parte en este trasiego de droga, que son realmente a quienes se enfrentan los militares, la Policía Federal, etcétera, son quienes realmente acaban en las cárceles y son los menos beneficiados, ya que simplemente les pagan ahí unos sueldos que simplemente les alcanza para comer y que no les deja ningún futuro, ¿no? Ahora, que un expresidente te hable en un foro internacional de este tamaño, me imagino que nos abre la puerta para debatir desde otros foros sobre el proceso que debemos de seguir de referente al tema del narcotráfico. La novedad es que Ernesto Zedillo durante ya un... A ver, la novedad no es que Zedillo se posicione sobre el tema de la droga, la novedad es que haga un ejercicio de autocrítica y diga que él, en su gobierno, con la autoridad que eso le da, diga... Se hicieron las cosas mal, porque él, junto con expresidente de Colombia, Gaviria, creo que fue, sí, o no me acuerdo. Gaviria, quién, sí. Gaviria, y también expresidentes de Brasil, han estado posicionándose como este grupo de expertos o de elders, de viejos sabios que la ONU les ha permitido y ha articulado, al menos en la visión latinoamericana, para posicionarse sobre el tema de la legalización, por lo menos y de manera muy clara, de la marihuana. Si lo han logrado llevar, y está bien, y es un esfuerzo importante, de considerar que sean todas las drogas y que además el Estado deba incorporarlas y generar un mercado. Porque, a ver, digamos una cosa. Cualquier mercado que se mantenga en la ilegalidad es una renuncia del Estado por regularizarlo. Totalmente. Si todo lo que se encuentra fuera del marco jurídico es... Sí. No debe ser, o sea, no debe estar por ahí. Decreto decir que algo es ilegal no significa que deja de suceder. Exacto. Deja nada más de suceder. Ese es el reto. Del marco. Fíjate, de la ley. Nada más para complementar lo que dices antes de cambiar el tema. Entre ellos, expresidentes y exprimeros ministros de América Latina, Europa y, fíjate qué interesante, África. Claro. África, por supuesto que tiene los retos
igual o peores que nosotros en temas de narcotráfico y de y de consumo de drogas. Entonces es muy interesante, a mí me parece muy bien, me parece que, como dice Tolini, es acertado. Esta semana son los Óscares para todos aquellos que nos gustan las relaciones internacionales, y bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca qué es lo que se sucede, no solo en el foro principal, llámese la Asamblea General de la ONU, sino en todos los foros como este, que me parece me parece muy interesante, sobre todo todo lo que está diciendo el expresidente Cedillo. A mí me gustaría ver en un momento dado que los presidentes que hablan expresidentes que hablan fuera de México vengan y sean parte de esta discusión, porque me parece que pueden hacer pues aportaciones muy enriquecedoras. El tema de la metanfetaminas. Saludos a Lolita Ayala. No, eso pensé. No, en realidad lo que está sucediendo es que sí, la Cuarta Transformación está abriendo la puerta para considerar temas que se habían quedado bajo el tintero. Igual y no en los mismos términos en los que se ha venido trabajando en la transformación de México priista, pero sí en la Cuarta Transformación de la República. Sí parece ser que va a haber distintos temas. Nomás para entender, las cuatro son... Es independencia, leyes de reforma, revolución, a ver, y nota AMLO. Al pie, esta es la clase de historia para que todos los que, en efecto, tenían una... Para todos los que no entendían qué era la Cuarta Transformación y nunca se habían atrevido a preguntar, aquí está su amigo Antonio Atolini, como Atole, pero... Ya la dije yo, ¿por qué te robas mi idea? La primera es la independencia. Las leyes de la segunda, las leyes de reforma. La tercera, la revolución. Y la cuarta, Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional. Neta, yo pensé que era el único vato que sea, o sea, que con más, que yo era como muy ególatra al atravesar. Pero bueno, puede ser. Pero bueno, mientras pasa todo eso, debemos de tocar un tema que, pues me parece que fue una de las principales marcas de este sexenio, que es, que ha sido de un, me parece que el sexenio no fue el mismo a partir de lo que pasó hace 4 años, el 26 de septiembre, en el estado de Guerrero. Puntualmente con unos estudiantes de Ayotzinapa, ya que este miércoles 26 de septiembre se cumplen ya 4 años de este evento que marcó sin duda el sexenio. Y lo relevante y lo que me parece interesante es que se va a reunir el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los padres de los estudiantes en un foro donde se va a revisar pues qué pasó con esta comisión de la Comisión de la Verdad, cuál va a ser la estrategia durante el sexenio de Andrés Manuel. Yo creo que va a tener que hablar sobre eso para llegar al fondo de este tema, si es que me parece que hay partes que no creen en esta verdad histórica que fue la que se reveló, hay partes que dicen que sí, hay partes que dicen que no, pero a mí lo que me importa es que la reunión del presidente electo, me parece que vamos a tener agenda sobre este tema de Ayotzinapa durante el próximo sexenio. Ya se dijo que además de que se va a reunir con los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los 42 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, también ha mencionado que se va a reabrir el caso con la supervisión y el tutelaje del Grupo Internacional de Expertos, el GIEI, quien fuera invitado en el gobierno de Peña Nieto y después, pues casi casi corrido, porque las declaraciones que ellos hacían no confrontaba y no tenía correlación con la verdad histórica, la famosa verdad histórica de Murillo Karam. Pero también se anuncia que para finales de octubre ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador habrá de presentar puntualmente el plan de pacificación, reconciliación y encuentro de este país. Porque como saben, estamos ahorita realizando... ¿AMLO? Sí. Lo va a presentar AMLO. Okay. Estamos realizando los foros Escucha. Estamos recorriendo el país. Estamos, ¿qué tal, eh? Bueno, se está recorriendo. ¿Qué? Cestillo, ¿qué? Yo aquí en Radio Fórmula. Se está recorriendo el país para hablar con familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección de derechos humanos en todo el país. Han estado ya en Ciudad Juárez, en Morelia, en Tijuana. En Nayarit, en Guadalajara. Nayarit, Guadalajara. Han estado por todo el país. Entonces ya terminan a la primera semana de octubre, me parece que es el 2 de octubre incluso que termina, incluso aquí habrá el 29 de septiembre un foro, los invitamos todos es un meeting en la Plaza de las Tres Culturas con Andrés Manuel López Obrador aquí en la Ciudad de México, y en octubre se habrá de sintetizar todo lo que se recogió en estos foros para poder ya presentar esta parte social, esta dimensión social de la política de seguridad a 4 años de Ayotzinapa, sin verdad
ni justicia. A ver, eso no lo dice Atolini, estoy justamente leyendo. Bueno, la lo dice Amnistía Internacional del eslogan. Es importante decir que este miércoles va a haber una movilización para recordar pues este lamentable suceso. Y lo que debemos decir es que se usa esta frase que dice Ayotzinapa 4 años sin verdad ni justicia. Hay diferentes puntos encontrados. Yo en la mañana, como decía, venía oyendo a Ciro Gómez Leiva, me pareció muy atinada su situación. Tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los padres y le dijo que. ¿Qué es lo que buscan? Es decir, ¿qué buscan con Andrés Manuel? Que se cambie la verdad histórica, que o sea, apoyos. Y eso es importante saber. A 4 años, donde los primeros días fueron unos temas muy difíciles. Después, ahorita yo creo que los padres también buscan reconfortarse y tener esta tranquilidad interior, saber dónde están sus hijos, los restos de sus hijos, porque esa es la realidad. Y no están conformes diciendo dónde con la verdad de que ese hijo. A mí lo que me interesa saber es cómo los padres, con todas estas movilizaciones. Por supuesto que entiendo que no se olvide, que no se vuelva a repetir, pero un papá de Ayotzinapa, ¿qué es lo que espera? O sea, ¿qué es lo que, cuándo va a parar un papá de Ayotzinapa para decir esto? Puede ser que nunca vuelva a sucederse y va a dedicar toda su vida a esto. Puede ser saber realmente dónde están los restos, si es que no creen que los restos que se encontraron fueron. Pero pues es lo que le preguntaba a Ciro, güey. Y la verdad es que quedaba muy ambigua la respuesta. El solo decir que no se olvide, bueno, me parece que está perfecto y yo estoy totalmente de acuerdo para que no se vuelva a repetir, porque si no estábamos obligados a repetir nuestra historia. Pero también a mí me preocupa eso, porque ahorita bien lo decías, cuando estuvieron los comisionados y cuando estuvo este equipo de campaña de la verdad del Grupo Internacional de Expertos. Exactamente, el Grupo Internacional de Expertos. Acuérdate que quien financiaba esto y era una fuerte cantidad de dinero era el gobierno mexicano. Ellos son los que les pagan cuando vienen y ellos son los que financian su manutención aquí. Eso es cierto. Sí, pero a ver. La verdad histórica no es una verdad, no es un concepto que nosotros estamos incorporando como... Para manera de decirlo, es un concepto jurídico que se terminó desestimando porque las confesiones habían sido obtenidas con tortura, no cuadraban, sí, los expedientes estaban mal. Pero bueno, la gente busca verdad, la gente busca justicia. Señores. Y nosotros, que usted sea feliz. Bonita, nos vea la semana que entra. Nos vemos la próxima semana con Ocono Chairo. Se quedan con el señor Joaquín López Dóriga. Arro. La Una en Grupo Fórmula. Listo, señores, ya estamos de regreso en el Facebook Live. Ni le abrí el Facebook Live, ni abrí. Vamos a ver, vamos a agradecerles puntualmente, personalmente a todas las personas que nos siguen esta transmisión. Vamos a ver los econoshairos, vamos a ver qué nos están diciendo. Gracias a todos los conectados. Dicen saludos desde Tamaulipas. Oscar, te mando un saludo hasta Tamaulipas. Aquí se hizo una discusión sobre la marihuana, sobre las drogas. Yo sí creo que las drogas deben de estar... no legalizadas, porque cuando dice legalizadas se escucha como que las tenemos que usar todos. No, yo lo que me refiero es que las empiecen a usar. No me refiero a que se fomente el uso. Yo lo que digo es que todo debe estar controlado por y regulado por alguna ley que ampare esto, ¿no? Dice Uzi Samantha, saludos desde Linares, Nuevo León. Tristísimo lo de Nuevo León, la madrina que se armó entre los aficionados de Tigres y los Rayados. A mí ya no se me hace cagado eso. No, es que eso. Vaya. Cagado, vaya. Hasta que tienes algo. No, pues qué les digo. ¿Por qué tiene un sombrero y los cascos se volverían imposibles de utilizar para escuchar el feedback de la cabina? Bueno. Yo esperaría que nunca más se repita Ayotzinapa. Yo esperaría que nunca se repita. Les digo, y lo digo abiertamente, me preocupa mucho el 1 de diciembre. Porque va a ser un proceso muy largo en el que. Tristemente no van a simplemente desaparecer las personas que son acribilladas, ¿no, güey? No, está sonando, pues yo volteé y ¿qué estaba haciendo, güey? Pero bueno, Atolini es mi gusto culposo, dice Miguel Ochoa. Joaquín Montes, tantos temas por abordar y se enfrascaron en una sola. Pues Joaquín, ¿qué temas había interesantes, güey, lo de Coyoacán? Bueno, es una sola, pues de eso se trata, es un programa de editorialización. Atolini, ¿de qué agarraste el hueso en Morena? Hola, Ricky, hola, Gustavo. No, todavía. Saludos desde Texas, saludos desde Linares. Ven, cuando les digo que es un programa nacional e internacional, no estoy mamando. Ciro Antonio Atolini, Aguilera y Ayala, eso sí es su nombre. Saludos, David, no se debe legalizar la droga, híjole. No importa, lo discutiremos. Yo digo que sí, güey. Yo digo que sí, ahí está el ejemplo de Estados Unidos y California, los normalistas de oro. A la verdad.
Eso sí, ¿cuándo vamos a poder empezar a hacer chistes del Ayotzinapa? Yo soy... Nunca, o sea, nunca podemos reírnos del 2 de octubre, nunca podemos reírnos de algo. Yo soy un creyente de que el humor negro es terapéutico. Yo también lo creo. Es civilizatorio. Yo también lo creo. Yo no lo hago. Ahora, si quieren ver humor, porque hay algo muy interesante, voy a meter aquí el gol de mi otra familia. Vean El Pulso, les va a gustar. Me parece que eso es algo, como lo puse en un tweet, yo... Al menos en funciones nunca se había visto eso, ¿eh? Nunca. En funciones. Sí. En funciones no. Ya está, ya está El Pulso ahorita. Ya. No le voy a decir que salga ahorita corriendo a ver El Pulso, pero pues véalo. Pero casi, casi. Buena forma de improvisar, pregunta totalmente fuera de tema. ¿Saben de dónde vino y dónde fue a dar el dinero que recibió la cadena? Ay, no sé, güey. O sea, ¿eso se sigue o no? Es decir, ¿te dan el dinero o nomás te agarran por el dinero? Ya lo vi, no me gustó, dice Dave Cruz. Bueno, pues ojalá. Es que por eso digo, la comedia involuntaria o voluntaria, pues es terapéutica. Yo lo que sé. Ricky, el mejor entrevistador de Tolini, muchas gracias. Ya ese no ha de ser cosas. Ni Loret de Mola. Ni Loret de Mola. Ni Loret de Mola con todo y su tele y sus años. Y mira. A Tolini es como moderato, comenzó siendo una broma y ahora ya es a huevo. Hay que creer que es serio. ¿Cómo que? Ese está bueno, güey. Ese está bueno. Sí. ¿Qué onda con Bansefi? No, ¿el banco qué? Banco del Bienestar. Hijos de la chica. Chingada madre, ¿no? Tiene que... No, o sea, soy el único que siente que es Venezuela eso. Bienestar. Muy venezolano. Ajá. Güey, a ver, así se mide la pobreza en México. Bueno, muy chido El Pulso. No líneas de pobreza. En México se copia todo lo que se hace en Estados Unidos y se acabará legalizando la marihuana tarde o temprano. Pues ojalá. Para que el Gio, el Giovanni que está conectado y viéndonos, que fuma marihuana todos los días, no tenga que andar corriendo. ¿Droga? De los delincuentes. ¿Droga? Que se droga todo el fin de semana. ¿Y está drogado ahorita? Seguro sí. Que Antonio nos hable las declaraciones en Twitter de Héctor de Nuevo León. ¿Te cae mal Héctor? Puta. ¿Te cae mal Héctor de Nuevo León? No mames, yo lo amo. ¿Lo leíste hoy? Güey, tiene los mejores reportajes y campañas. Una pendejada. ¿Lo de los Hitler y eso? No, bueno, además de lo del Hitler. Te digo, usted, hombre forjado en las leyes internacionales, por favor. La CIDH, ¿en qué estás pensando? En la Cámara Internacional de Derechos Humanos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claro. Pues yo creo que él también, pero en su infinita ignorancia y su tremendo odio por Andrés Manuel. No voy a dejar que ofendas a Héctor. No, es que no leyó la nota. Porque te metes y entonces no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, una organización civil hecha en México que tiene la escuadra masónica del ojo. O sea, una nada, pero se dejó ir por el clickbait del CIDH y dice: no recuerdo que a ningún otro presidente la CIDH le haya pedido que modere sus comentarios sobre la prensa. Me parece gravísimo. Pues sí, pendejo, pues porque no existía esa madre, esa organización sucha, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Yo no creo existía. Que todo les ofende, güey. No. Siento que a todos nos ofende, a ver, ¿no? Yo no me ofendo, nada más digo, pues tamaño tonto, lee la nota, lee el cuerpo de la nota. No se vale que le digas Héctor de Maudeleón, porque de verdad se... Bueno, se equivocó. Tiene las crónicas y las investigaciones más interesantes que yo he leído en mi vida. Porque la PGR... ¿La de hoy? La PGR le entrega expedientes. La de hoy. Está perfecto. Es sabido. Pero bueno, nos informa. Sí, está con la versión oficial de gobierno. Pues sobre los malos y los buenos. Bueno, cada quien que haga... Sí, su columna, un papalote. Que cada quien, pero me y parece. Y un florero. En las declaraciones del gobernador de Campeche. No sé. Tampoco sé. Campeche, qué chingados. Tampoco sé. Ricky, mejor preséntale a una amiga Gio. Giovanni, aquí huele a marihuano. Pues sí, ya llegó Gio. Pura caquita de chango. Pura Mois. A López Obrador se le olvida que ya no están en campaña. Ese es el tema. Pues tampoco puede ser. Todavía es presidente. Todavía no es el presidente de funciones. Yo creo que es un limbo. Pero a mí me gusta cómo se ha manejado estos meses, ¿eh? En general. Yo creo que ha habido errores, yo creo que todo, pero en general ha sido una transición espectacular. A la altura, como no espectacular, como nunca antes se había visto. Eso se puede decir. No sé si espectacular, pero tiene que decir. En Metepec, México, el gobierno remodela las fachadas. ¿Viste el primer informe de tu amigo? Que no, ¿el vampiro? ¿El vampiro Alfredo del Mazo? No le digas así. Velo, parece vampiro. ¿A mí sabes a quién se llama? Al papá de Edgar, al papá de la familia Cullen de Twilight. No. Sí. Claro. No, a mí sabes a quién se me la figura. Es un vampiro. A este, mira. Por ahí lo puse. ¿La Pascualita? Sí, se parece a la Pascualita, mira.
¿A poco no se parece un chingo, güey? ¿A que sí? Bueno, señores, ya vámonos, porque aquí ya nada más estamos haciendo chismes. Vámonos. Antonio Tolini, nos vemos próximamente. Nos vemos la semana que entra, supongo. Seguimos por aquí. Si Dios nos da vida. Si Dios nos da vida. Vámonos. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, cabina. Allá abajo. Arroz. Adiós.